Hello, hello, chicas pechochonas, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Espérenme tantito porque ya se pausó esto. Estrellita Pinkies, ¿cómo estás? Leticia Aguilar, gracias por estar aquí. Guadalupe Zarca, muchas gracias. Mi amiga Sandra Costa de la televisión Grandota, ¿cómo estás? Rocío Ruiz, Mauricio Moreno. Muchas gracias, Leticia García, muchas gracias por acompañarme, plebes. Betty Alameda, ¿cómo están? Chicas del coro. Voy llegando de la calle, plebes, por eso me voy conectando hasta ahorita. Muchas, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias. Marta Plasencia, ¿cómo estás? María Laura. Neri, Nelly, Nelly, Tinta, ¿cómo estás? Espérenme, Guadalupe Lara, espérenme porque se me están pasando. Ahorita las saludo a todas, denme chancita. Espérenme. Lucrecia Cabrera, Nelly Aldaba, ¿cómo estás? Carmen Gutiérrez dice, Maldosingis Singis, ¿cómo estás, amiga? Gracias por acompañarme. Sol Pérez, Lunis dice, buenas, buenas, buenas. Maggie Maya, ¿cómo estás? Marisela, ¿cómo estás? Copo de Nieve, Cassandra Cortés. Achula Chul, gracias por estar aquí. Blanca Martínez, de Derma, ¿cómo estás? Gracias, please, por estar aquí. Muchas gracias. Elena Castañeda. Rosy, Rosas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Déjenme compartir nada más en el grupo y nos conectamos. Gracias, plebes, por acompañarme. Muchas, muchas gracias. Buenas, dice aquí presente, dice la Elena, muchas gracias. Hola, pandilla, dice la Lunis. Blanca Martínez, hello, hello. Maybe García, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Dariana, dice la Dariana Carr. ¿Cómo estás, Dariana? ¿Listas para el chisme? ¿Listas para el chisme? Normiux, faltabas tú, Normiux. No podíamos faltar el chisme, cachetón, si no llegabas tú, Norma. Muchas gracias. Maiva dice, hola, dice mis plebes hermosas. Dice la Mari Carmen Bracabandes, hola a toda la pandilla. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Reina Rosa dice, hola, maldita, aquí presente. Gracias, gracias por estar aquí, plebes. Amá, dice la estrellita. ¿Qué tienes, hija mía? Andabas perdida. Me quiere dar gripo otra vez, plebes, dice, te oigo diferente, dice, es eso, traigo alergia desde hace rato. Luzmi, ¿cómo estás? Tianguisito, dice, ¿cómo estás, Tianguisito? Gracias, muchas gracias. Voy a saludar aquí en Crónicas, déjenme, me echo un clavado aquí con las chicas del coro. Eso es lo que traigo. A mediodía traía una alergia. Y ahorita pues casi, casi veo la misma cosa. Fabi Ramírez, ¿cómo estás? Saludos hasta Celaya, Guanajuato. Blanca Navarro dice, hola Maldosingui. No, 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 dice esa Leti, está muy mal de la azotea. Dice, ya tiene varañas en el cerebro. Dice, ay, amiguita. Antonio Nava dice, ah, caray, dice muy vintage, ¿verdad que sí? Bien vintage. Se escucha como si lo tuvieras en forma rápida. Ah, pues no sé, no lo tengo así. No. Ustedes en su teléfono lo tienen así, lo tienen donde se pone por uno, por dos. Pero no. Lucio Orozco, ¿cómo estás? Saludinguis tinguis, gracias por estar aquí, muchas gracias. Norma Bermúdez, Shina Corrodi, gracias por acompañarnos. Saludos hasta a la alcaldía de Iztapalapa, la señora Lilia Álvarez, que siempre nos acompaña aquí en el Chisme Cachetón. Silvia Magdalena, ¿cómo estás? Hello, hello, dice Rosalina Correa, gracias por estar aquí. Olivia Villarruel, gracias por acompañarnos. Leti Gasca dice, buenas noches, Maldosita, ¿cómo estás? Saludos. Lucía Morales dice, muchas gracias. Erika Compay se compartió. Ay, qué bonitas fresas y cerezas. Te luciste, amiga, qué bonito se mira. Oigan, miren, plebes, qué bonito eso que mandó la Erika Compay. Dice Lucía Morales, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, amiguita Anabel Cota, ¿cómo estás? Dice, hola, buenas noches, Maldosita, ¿cómo están? Saludos y bendiciones desde Culichi City. Bueno, últimamente me estoy haciendo muy famosa en mi tierra. Muchas, muchas gracias, dice Lilia Álvarez Hernández. Qué bonito corazón, amiguita. Buenas noches, dice, conectándome al chisme. China Corredi, ¿cómo estás?
Chiquita, dice Martínez. Saludos, maldad, dice Jackie presente. Muchas gracias. Y Dele Salazar, ¿cómo estás? Hello, hello, amiga. Hola, dice saludos desde Celaya, Guanajuato, dice la Fabi Ramírez. Hola, Medosinguis, dice no, 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 dice que no le duele la cabeza, hombre. Evi Bombela, ¿cómo estás, Evi? Carla Narváez dice aquí reportándome, saludinguis, tinguis, vendi, vecinguis, tinguis, dice atodinguis. Pinche Carla. Jacqueline González dice buenas noches aquí. Dice saludos hasta Chile, amiguita, muchas gracias por allá es de madrugada. Miley Cavita, ¿cómo estás, amiguita? Muchas gracias, plebes. Ahí se andan desvelando igual que uno, ¿verdad? Nos va a llevar el cucuy, plebes. Nos va a llevar el cucuy cualquier día de estos por andarnos desvelando tanto y más en el pinche mitote. Dice, buenas noches, dice Cassandra, ¿cómo estás, Cassandra Cortés? Hola, dice, buenas madrugadas. Aquí es la una, dice, ¿desde dónde, amiga? Brooklyn. Ándese, pues. María Lourdes, saludos, Maldosita, es un placer. Dice Pipita Morales, Amelia Jiménez, Nelly Trejo, Ade Martínez, Carmen Carranza, Rosa Álvarez. Dice José Correa Maldés, ayúdame. Dice, me está. Ah, no, amiguito. Desde la otra vez estás diciendo lo mismo. O sea, amiguito, aquí no estamos para echar mentiras. Nadie te amenaza. Tienes días mandando estos mensajes en todos los chats. Así que váyase para el tíforo, amigo, a pedir ayuda por allá. No venga con sus cuentos aquí. Lo mismo estás haciendo en todos los chats. Ya te había vicenteado. Saludos desde La Barca, Jalisco. Ámonos. Saludos hasta La Barca, Jalisco. Dice, también soy de Iztapalapa. Saludos. Ámonos, plebes. Gracias por vernos allá hasta Iztapalapa. Malim, gracias por acompañarnos, Malim. Déjenme echar aquí un clavado enchinando ando. Dice, Antonia, ¿cómo estás? La Zaira, Zaira. Gracias por acompañarnos, Zaira. Venirte al chisme. Espérenme. Déjenme seguir viendo aquí a las chicas del coro. Acuérdense, plebes, compartan los en vivos porque ya casi se acerca la fecha de rifar la rifa de las Alexias y las recargas telefónicas, ¿no? Mari Carmen Bracamontes dice, hola, le dice el Antonio. El Antonio Ñaba. El Antonio. El Antonio. Oigan, plebes. Resulta y resalta, o no resalta, que andan desatados ahora los plebes, ¿no? De las demás páginas. Ya no hay ni qué hacer ni qué inventar. Estaba viendo que ahora Don Calamardo le va a cambiar el nombre a sus páginas. Se van a llamar Don. Se va a llamar Don Tío Filito. No es cierto, plebes. No se va a llamar Don Tío Filito, ya, ya se quiere poner otro nombre porque no sé. Saludos, Lupita Fernández, Carmen Carranza, ¿cómo estás? Soledad Carrillo, Marta Plasencia, Amber, gracias por acompañarnos. China Corrodi, Brisa López, acá anda la China, anda por Santa María y todas las páginas. Marta, saludos, dice a todos los fans, es el lista para el chisme, dice. Buenas noches, man. No, ya no te voy a saludar, Ana, la neta, ¿sabes por qué? Porque andan dos perfiles tuyos y nuevamente no me volviste a contestar. Nelly Trejo, gracias por andar aquí. Dice, maldita, estás súper enferma de la panza. Dice, con vómitos, creo que no me recuperaría eso, pero estoy. ¿Qué? No, amiguita, si te vas a aliviar, has de traer algún chorrillo por ahí de alguna bacteria. Te voy a decir una cosa. Traes popó, comiste popó. ¿Sabes por qué? Porque las infecciones estomacales, un 95-90% son debido a la bacteria del popó. Así es que, amiga, desintoxícate. Maldita, buenas noches a toda la pandilla. La Danay, Leticia, gracias por estar aquí. No, hombre, venimos desatados, plebes. Ay, qué bonitos conejitos. Ay, qué bonito. Es en serio, está bonito. El fondo me parece humo. Ay, amiguita. Es lo más hermoso que acabo de encontrar en el mundo mundial. Pipita Morales y. Ay, no, no. Aventurera corazón, a mí te tenía rato que no te miraba por estos rumbos guajoloteros aquí en el chisme. Hola, dice Maldosita Jesús Blanca, ¿cómo estás? Jesús Blanca. Rosa Amado dice, gracias por estar aquí. Ya llegué, dice la Leo Méndez. Reina Rosa, la Cuca todo el santo día haciendo video ese hasta ahorita está en live, amiga. El dineringuis es el dineringuis, amiga. Sí, es posible estar en un breve plebe, pues si nomás el puro enganche de la camioneta que le compró, le va a comprar al trompudo, está carísimo de París. Y tiene que meterle turbocina para poder completar. Porque la neta, sí está
Bastante caro, plebes. Sí, está bastante caro. Imagínense, plebes. No, hombre, plebes. Mañana mismo voy a ir allá. Ya jamás voy a trabajar en ningún lado. Ya no quiero nada. Me voy a dedicar 100% a hacer morbo las redes sociales para traer un camionetón patinando llanta y nomás las puras llantas son bien caras. No, hombre, plebes. ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. El morbo vende. Ya se dieron cuenta que pues vende requete bien. Y pues, entre más mordo, dice, ya llegué, dice, bien tumbada y bien pelona, dice. ¿Es en serio o nomás lo dices al tanteo, amiga? Tú dime. Llegaste bien tumbada y bien pelona, dice. Plebes, el estrés también acaba, acuérdense. El estrés te deja pelona, amiga. En un descuido y te deja pelona. Buenas noches, dice la China otra vez por acá. La Mari Carmen, gracias, plebes. Dice la Cuca, dice. ¿Qué dice la Cuca? Espérenme, plebes. Próximamente, plebes, yo me voy a pintar el cabello de ¿cómo se dice? De cerillito de supermercado. Yas Quintero, ¿cómo estás, amiga? Muchas gracias. Me voy a pintar el pelo rojo cereza. Antonio dice, repartiendo unas caguamas. No, hombre, andas repartiendo. Y, amigo, yo estoy esperando la mía. Ya la tengo vendida, amigo. La Cuca dice todo el santo día. Amiga Reina Rosas tiene que sacar para, pues, para el enganche de su macho. Bajen del alambre, dice Mamerta, dice la Mari Carmen. Ya llegué, dice, oye, Meli. De tanto que llegas bien tumbada y bien pelona, al rato ya no te vamos a conocer. Dice, ya, y traen el chisme de que su hermana Yasmina corrió un hombre ple, pues hay que aplaudirle, hay que mandarle una donación fuerte a la Yasmin porque hasta que hizo algo bien. Imagínense. Miren, yo no sé por qué ustedes me escuchan. A ver, si no me escuchan así como dicen que según me escuchan rápido, pues finalizo y vuelvo. Vuelvo a ver qué trae este en vivo porque pues no sé. Yo no le piqué nada ni le hice nada raro. Dice, se fueron como ecolocos, dice las dos de la Ford, dice guácala. Ay, ¿a poco así se fueron? Señora Chepina, ¿cómo está? Oigan, corto el en vivo y me vuelvo a conectar, ¿o qué onda? Porque dicen que me escuchan bien rápido. Dice, sí, dice, dedícate a las redes sociales del Mae. Mari Martínez, no me agrada eso. Es broma, maldosita, solo imito a la del sapo guajolotero, dice la Meli Huerta. Dice, Antonio, dice, a la brasileña. Ah, cálmate, Antonio. Dice, a más dice, cada día, dice, las doñas Pinochas me hacen más famosa. Estrellita Chul, eres lo de hoy, eres el top ten de las redes sociales ahorita. Oigan, ¿en serio se fueron como ecolocos? O sea, si andaban ahí. Qué vergüenza. Ya le bajaron las vistas a Doña Cue, ¿cómo va ese tren el shop? Sí, Yane, mientras ella no haga ese tipo de cosas, la gente se le va porque no está interesante su contenido. Es lo mismo, lo mismo. Ya ven, plebe, sus teléfonos tienen una función que cuando usted quiere escuchar muy, muy rápido le pone por uno, por dos, por tres. Yo pienso que algunas tienen, ahí le picaron a esa opción y no la han quitado. Yo te escucho bien, dice la señora Chepina. Escucha bien, Maldosita, dice la reina. Perfecto, ya te escucho bien, Maldosinguis, dice Verónica García, dice yo te escucho. Entonces nos quedamos. Dice la China, si se escucha bien, dice apenas llega Maldosinguis, dice la Joe. Te escucha muy bien, dice la Moncada Marí. Bueno, plebes, pues vamos a empezar a tener que hacer nosotros también. Como es la estafa number one ahorita, entre sí y entre no es una estafa. Porque se puso de moda en el TikTok. Ocupo 20 mil personas que me regalen, me donen un peso. Otras, que había un niño que tenía escoriasis, que necesitaba para el tratamiento la mamá. Y estaba pidiendo también, creo que muy poquito, no era mucho lo que necesitaba para el tratamiento del niño. ¿Para qué les voy a decir las cifras si no me acuerdo? Esos son los tipos de personas a las que sí deben de ayudar, que no tienen para un tratamiento de salud. Pero la mayoría que está pidiendo en TikTok son para hacerse la lipo.
Ok, Silvia, gracias. Sí, se te escucha muy bien, Maldosinguis, la estrellita Spinguis. Se escucha bien, se la Marisela. Pancha Rameada, gracias por estar aquí. Maybe se escucha muy bien. A güey, güey, me dice, soy su tema, dice la estrellita. Gracias, Lilia, se te escuchas muy bien, dice, te escucho bien. Estoy conmigo, ya se escucha. Oigan, el día de la rifa la vamos a hacer aquí en la página de La Maldad Disfrazada. Así es que si usted todavía no me sigue, que está en Crónicas de una Doble Identidad, o que está en Chismeando Ando, o está en el chisme como en la radio, véngase para acá y siga la página. Pancha Rameada dice, ¿es en serio? Dile que el morbo vende. Claro, tianguisito, el morbo te vende y aquí en donde estés. Gracias, Natalia, dice que se escucha muy bien. No es cierto, las vistas de la Cuca subieron, ya van para las 3.000, dice la Joy López. Lo que pasa es que varía, amiguita, así son los likes, de repente estás bien, de repente no. Dice Gohan, vámonos, aquí tenemos un super Saiyajin. Aquí así son los en vivos, Gohan. Dice, aún trae la misma ropa de la cochina de la Cuca, dice el pantalón y la pijama. Reina, a lo mejor llega, se quita la ropa y tú no la ves y se puede, pues se vuelve a poner la misma ropa. Y nosotros creemos por el morbo que genera que todos los días trae la misma. Aunque bueno, a veces sí trae los brazos todos sucios. Y ni cómo ayudarla ahí, ¿verdad? Lete, dice, yo creo que le quiso poner Leti, pero dice, Lete Balba. Hola, Maldosingui, soy nueva y tengo casi un mes escuchando tus lives, pero no podía comentar porque estaba otra. Te castigaron, hija del maíz. Pero aquí estaré, te dice Pachismorre, amiguita. ¿Podrías saber por qué te castigaron? No, mejor no me digas, porque ahorita me vas a decir que por andar allá con Doña Cuca. Eso es, hombre. No, plebes. Es en serio, dice, así que el morbo dice, vende muy bien. Oye, Tianguisito, ¿sí o no? Dime la neta, dime si sí o no es cierto que el morbo vende. ¿Es puro morbo? Dice. Balba dice, pues bienvenida, dice, es que ya se equivocó y le puso Lete, Balba, dice, pues bienvenida al chisme cachetón. Maldosita, compraste tu muñeca, cómprate tu muñeca tú también para que termines de vivir, dice tu niñez. No, dice, no hay duda que cuando uno es anciana vuelve para atrás. Mari Carmen Bracamontes, yo sí tuve muñecas cuando estaba chiquita y de esas grandototas que eran muñecas Lidi Ledi, de esas grandototas. No sé por qué me lo digas, pero yo sí disfruté a mi modo mi niñez. Tenía hasta trastecitos de esos que tenían hasta patitas y ojitos. Imagínate tú. Mari Carmen Bracamonte se quiere mi muñeca. Hoy la otra. ¿Qué hizo Doña Cuca ahora que están pidiendo muñecas? Dice Estrellita Pinky, sí, hacemos un grupo para las que quieran una lipo, dice, y no me apunto. Oigan, dice, pero Meli Huerta, bajan la aplicación, dice, del Snap, dice, se verán los videos, dice Meli Huerta, pero pues ya no, ya le di mucha publicidad yo a eso, ya no me le dé publicidad. Ya vimos que no funcionó y pues el Snap se está haciendo rico con mi propaganda. Hasta con las lagañas se fue, dice, ¿a poco yo? Y a ver, platícame cómo estuvo eso. ¿Es en serio eso? Hola, buenas noches, dice la Elba Castillo. Claro, dice, y vende requete bien, dice Maldosingui, ya está. Camioneta nueva, Brasi, tianguisito y de las caras. Así me llamo, Lete. Ah, bueno, dispénseme usted, Lete. Ay, dispénseme, sí se llama Lete Balba, plebes. Gracias a ti por estar aquí en el chisme, amiga. Explícale a mi mamá, por favor, dice la estrellita azul, dice la Mari Carmen Bracamontes. Dice la Reina Rosa, le dijo al trompudo hace rato. A mí, así sucia, no dejo que me huelas la cococha, dice. Me daría vergüenza delante de tus hijos. Santa Madre de la Macarena, ¿es en serio eso? Pues como la canción, no nomás se la huele, dice. Quisiera hundir tu nariz en tu pecera, le dice el calamardo. O sea, no manches, quisiera ser un pez. No entendí nada, dice la Maybe, yo tampoco, amiguita. No entiendo. Yo quiero todo, tanda de la lipo. Carlita, yo con mucho gusto te haría una propaganda a la edad de peso. Quien quita y le llegues a cobrar, digo, a lograr, pero ¿qué serían?
Necesitarías, yo creo que unos 170 mil para que te donen el peso, para poder que salgas bien librada de la cirugía, tus todo el arengues y mangas, medicamentos y faja, todo lo que tú ocupes. Ah, pues tenemos varias vecinas, Mari Carmen, en sí no sé cuál. La de enfrente, la de un lado, la del otro, la de atrás y la rascahuele. ¿Cuál? Oigan, por cierto, les voy a dar un recado. Fíjense bien. La señora Elizabeth Gallegos les va a regalar una Alexa a la que le traiga, o no, le vamos a subir la foto de ella. Es que me estaba comentando que dice que le estaban haciendo unos memes, ¿no? La mujer estaba muerta de la risa. Y dice que por ahí una vecina incómoda dijo que ella tenía una verruga en la cara. Yo no les voy a decir nada, porque de eso se trata el premio. Dice la señora Elizabeth Gallegos que a la primera que encuentre la verruga en su cara y que le compruebe que eso que tiene ahí es una verruga, le va a regalar una Alexa a domicilio. O igual el dinero en efectivo, ¿no? Ahí está, ya, yo ya le di el recado a la gente. Ahí la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Le voy a pedir la foto para subírsela y ahí usted le dice, mira, aquí está la verruga que tienes en la cara. Pero bueno, eso me dijo la señora. Así que usted échenle ganas, pues es encuentra la verruga. Ahí está el recado. Márquez Telesa dice, mírenla a la pelona, dice, amiga. No sea cochina, amiga, yo no le puedo ver la pelona. Eso sería indebido de mi parte. No sea cochina, se le va a llevar el cucuy. Plebes, la Márquez Telesa quiere que le vea la pelona. ¿Ustedes creen? Ya se están desatando en me vivo, plebes. ¿Cómo creen que yo les voy a ir a ver la pelona? No chiflen. ¿Alguien me puede decir qué le pasó a Pablito? Dice, porque ahora la cuca andaba de gorruda con su hermana y dijo que su mamá la corrió de la casa. Bueno, dicen que la Yasmín o fue la mamá. A ver, cuéntenme bien el chisme. También en esta, pa dice, pasan ¿qué está pasando con las estrellas? Varios influencers se están quejando de las estrellas, hasta la Yeri que dijo que no las pagan sus estrellas. Así es, Malín. Vamos a hacerle un en vivo a su caritas, que es el Zuckerman, para quejarnos de que las estrellas no nos las están pagando. De hecho, el mes pasado a mí me llegó una factura que me la iban a pagar y ya estaba en la lista de pagos y el mero día la eliminaron, pero yo la alcancé a descargar. Esta vez me volvió a llegar otra factura que pues vamos a esperar al día 20 y algo que paguen a ver si es cierto que me la van a pagar. Desde el año pasado, los encargados de pagar suscripciones, estrellas, stream y anuncios stream en los videos están prácticamente jineteando el dinero de que ustedes nos dan a nosotros. Ese dinero se está quedando en su totalidad la compañía Meta. Cosa que no se nos hace justo porque ellos están ganando intereses con tantos miles, millones de dólares a nivel mundial que todo el mundo que tenga contenido se está quedando con el dinero. Me imagino y quiero pensar que los dueños no saben, o si saben es porque quieren recuperar las pérdidas. Pero no nada más son mis páginas, sino otros creadores están pegando de gritos por lo mismo. Desde el año pasado, a mí no me dieron el premio que dijeron que si juntabas tanto te daban un premio. Ya en la última recta, las seguidoras me hicieron llegar al premio. No me lo dieron. No me dieron todas las lluvias de estrellas. Tampoco me las dieron. Eso está como desde el mes de septiembre, octubre, por ahí. No me pagan a mí estrellas tampoco. Pero bueno, eso es lo que está pasando, Malim. Bueno, creo que Márquez Telesa, ni modo, te ganaste un bloqueo.
si tú no pides permiso para poner este tipo de cosas en mi página, yo no te permito que tú le des publicidad a ninguna página. ¿Ok, Márquez? Que te vaya bien, mija. Ya saben, plebes, una de las reglas principales y la más importante es no me des publicidad sin permiso en las en mis páginas. Yo te escucho bien, dice Lucía Medellín, gracias por estar ahí. Aida Costa dice, ¿cómo estás, Anae? Buenas noches, gracias por estar aquí, Anae Orendain. Linda Barea, qué gusto tenerte aquí. Hola, buenas noches, Maldosita, dice Zul Guerrero. Giselda Delgado dice, saludos, bendiciones desde Pomona, California. Vámonos hasta Pomona, amiguita, muy famoso. Saludos desde Querétaro, dice, yo mañana madrugo a las 7. Ade Martínez, vayas a dormir porque se la va a llevar el cucuy. También dice, soy de Iztapalapa. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por toda la gente que viene de Iztapalapa. Hola, maldad, ya estoy de nuevo. Muchas gracias. Déjenme ver aquí quién fue la chica del coro Yuyuy. Dice Nora, dice saludinguis tinguis. ¿Cómo andense? Buenas noches, plebes. Aquí con mucho calor, singuis. El calor viene fuerte. Fuerte. Dice, pues es que así están, andan duro los del Facebook, no nos están pagando. Pancha León, gracias por esos corazones. Leila, saludinguis tinguis. María Valdenegro dice, hola, buenas noches, dice Vázquez, ya llegué, dice Maldosinguis, dice bendiciones, gracias, muchas gracias, Benedicta Cara, Karatecas Vicario, gracias. Ah, pues dice, entonces por eso la Leti anda bien preocupada, dice, porque está, pide ayuda y miren, bien estresada, sí. Gracias, Elena, por ese dedito. Sí, de hecho no las están pagando. Malim, creo que empezaron con algunas páginas y creo que ya están con otras, ¿no? Imagínense cuánto dinero desde la vez pasada se están quedando con ellos y los únicos que están ganando con ese dinero son ellos. Chaparrita soñadora, exactamente, amiga, y date de santos que no lo hice a las 3 de la mañana. Ya me congeló, dice, yo me congelo. Ay, pues qué gusto, en California, dice la Nay. Pues qué bueno, amiga, porque la neta, aquí está haciendo mucho, empieza el calor. Y muy fuerte, ¿eh? Aquí los calores son muy fuertes. Muy, muy fuertes. Déjenme mandárselo los dinguis en la otra página. Pues, plebes, vamos a definitivamente, vamos a tener que darle duro, macizo y tupido. Porque definitivamente, créanme, plebes, que juntar el enganche por una camioneta no va a ser fácil. Y más, si no están pagando las estrellas, ¿eh? ¿Cómo estás, Amparito? Fue la sacrosanta, Ana. Ana Greer, le vuelvo a preguntar. Dígame si esta cuenta y la otra es suya, si no para bloquear las cuentas, porque la verdad tiene dos cuentas diferentes. Una así como la tiene ahorita y la otra al revés. En varios en vivos le he preguntado y no la he bloqueado por no saber. Pero ya le he preguntado, pues, si no me contesta, eso es lo malo, pues. Dice, jaja, pues yo feliz disfrutando de tu sexy voz, dice la chaparrita. Vámonos, pues. Oye, al ratito sin las desmadrugo, dice. En Monterrey también está muy caliente, ni los aires acondicionados se dan abasto. Hay momentos que definitivamente parece que los aires no funcionan del calor que está haciendo. Es en serio. Saludos, Amparito, desde Alemania. ¿Eres de Alemania, Amparito? ¿A poco, amiga? Pero doña Cuca dijo que Calamardo le dio pena estar con ella, dice, en la agencia de autos. Pues a Wiwi. Muchas gracias, qué bonitos corazones, Marta Santilla. Imagínate si andaba como dicen las plebes, pues está cañón. Imagínese usted. Se le acabó el corrido en ese rato. Muchas gracias. Pregúntale yo, Cuca, ¿de verdad podría pagar una troca? No sé cómo, cuánto. Plebes, Danay. Te puedo decir que la señora tiene aproximadamente 18 páginas en la cual todo comparte y eso genera un chorro total de dineringuis tinguis. Imagínate 18 páginas. ¿Te imaginas? 18 páginas. ¿Crees tú a estas alturas del partido que no complete para un enganche de ese tipo de carros? Hasta le sobra, mija. ¿Cómo estás, Rocío García? Muchas gracias. En verdad, dice, claro que sí, paga, Danay.
Así está el asunto con eso, pero bueno. Es como dicen a veces, ¿no? Hasta no ver, no creer. ¿Es una broma? Hay personas que piensan así. Pues mejor que es importante, detective. Pero bueno, así está el asunto, ya se la saben, plebes. Gracias, Gabriela Bobadilla, también hasta Culichi City, amiga. Ojalá ese ya no le pregunten a la cuca para que ya no se ponga a trabajar, dice la Marisela. Pues, no que le paguen, dice Marisela, pues creo que si están haciendo un recorrido con ese tipo de cosas, jura que sí le va a tocar a otras páginas también que les quiten la paga de las estrellitas, cosa que es dinero que ustedes ya pagaron y ellos están jineteando ese dinero. Me imagino yo que sí ha de tener conocimiento los dueños de la compañía, porque acuérdense que perdieron mucho dinero y lo que están haciendo es que nosotros estemos solventando lo que ellos perdieron. Dicen que tiene todo el día grabando, dice, Yane Quintero, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo? Ancina es Yane Quintero. Esa cuca sale por todos lados y se borró de un lado y sale del otro. Dice, es que tiene como 18 páginas, la de páginas, Carmen Gutiérrez. No, hombre, plebes, me da risa con ustedes. Borro una, dice, y me sale la otra, ya no hay yo qué hacer con ella, dice. No, hombre, plebe, ¿qué hacemos? Vamos a hacer plebe y lo vendemos, dicen. Buenas noches, Mendocita, dice, gracias, Teresita, por estar aquí. Dice, Sol, aquí le dices Petra y allá con Rosita, dice. A ver, déjeme leer este chisme. Le dice Rosita, le dices Petrita. Es que la Sol, plebes, es fans de Hueso Colorado de ellas, nomás de la cuca ya no. Y si no, pregúntenle, ella era una seguidora, muy, muy seguidora de Doña Cuca, y de repente dijo ya no más y se regresó para con nosotros, ¿no? Y es fans de allá de la otra señora. La señora Chepina, donde la ven, anden toda la Chepina. Rápidamente le brincó el pollo, dice, vamos a brincarle, dice, es epidemia. Buenas noches, maldad y pandilla, gracias, Yayita. Haz de cuenta, dice, que con la cuca son como los topos, les tapas un hoyo y sacan la cabeza por otro. Pancha Rameada, no, amiga, te la volaste. Por eso le pregunto, dice, porque no quiero que me bloqueen, yo la sigo en mis dos páginas, dice la chaparrita. Entonces, nomás está abierta, tengo una página con otra foto de la vacuna, pero no tengo abierta, estarán, yo creo, Ana, que entonces te hicieron, la otra tiene una caricatura, entonces te clonaron, amiga, eso fue entonces, bien clonada. Si no, chécalo y verás que aparecen dos cuentas. Se reproducen como las cucas. Dice, dejan de ser parientes. No, amiga, no creo. Dice, buenas noches. Me desperté para escuchar, dice la chisma. Ahorita entro a las 5, no, hombre. Cintia, vete a hacer la meme, amiga. Vas a ir toda desvelada a trabajar. Elena, gracias por estar aquí. Marta y Suana dice, hola, saludos hasta Tijuana. Saludos a Tijuana, amiga. Ah, pues entonces por eso la Leti anda bien. No, hombre, por eso le está cayendo el pelo, amigo. Maldosinguis, bendiciones, dice la Verenta Plebes. No se estresen por las estrellas, hombre. Amá, dice, y nos dijeron arrastradas. A ver, pues que no sé quién. A ver, estrellita, explícame bien, dame contexto. Ya me dio curiosidad. Guajajaja, dice, como los topos, pues no, dice, que tapan uno y salen por el otro. Dice la Meli Huerta, plebes, andan desatadas, hijas del maíz. Dice, mira, muy de troca nueva, dice, y sin calzones, dice. Meli Huerta, ¿y cómo, para qué quiere calzones si ni los usa? Es que soy un poco hipócrita, dice, con ella nada más, dice, pues hay que ser de cierto punto o cierto momento de la vida. 18 páginas, dice, mostrando toda su mugre y todavía les pagan por mostrar basura. Silvia, Esther, exactamente.
Así es, Silvia, 18. ¿Cómo estás, Estela Ramírez? Muchas gracias por estar aquí. Elena Pérez, ¿cómo estás? Saludín, distinguis, amiga. Rocío, bendiciones a mí para ti, amiga. ¡Wow! Me dio ganas de mostrar. No te preocupes, dice, arrastradas las que dice. Yo te arrastro, dice el Antonio Navas. Estrellita. Ay, dice, ahorita en un live se hablaron de mí. Bueno, me han dedicado tres lives a mí. Y te dijeron así, Azulita. Pero ¿por qué, mija? ¿Qué pasa por ahí? ¿O qué onda? ¿Por qué te dijeron así? Tú sabes que no es cierto. No le hagas caso a la gente. Se reproduce. Ya la leí, plebe. No, hombre, plebe, de que ustedes andan desatadas. Y luego dicen, fue la maldad fue la que dijo eso. Y la maldad es la de todo. Y nada, que tengo unas pinches seguidoras que andan con todo. Arrastradas las que nos den nuestros maridos, dice la Verónica García. No, pues sí. No, la Verónica no quiere nada. Dice que ella quiere una arrastrada para lo de su marido. Dice, pues sí, maldosita. Troca y la cuca el mismo cagao gris, dice, de licra siempre anda enseñando lo mismo. Y de licra. Dice la María González, dice, espérame. La vecina cara de luchador de sumo dice, ya no sabe ni qué hacer para que la pelen. Ah, María. Ya sé quién, de quién hablas. Ya me cayó el 20. Mexicali, Baja California, muchísimo calor, dice la Reina Rosa, dice, es que nos encanta la chisma, dice Jan Quintero, él lo de hoy, ya me vine para acá, dice, porque aquí hay más movimiento, dice la Ubi, así es Ubi, sigue las páginas para que te ganes una Alexa, amiga, comparte, es lo único que tienes que hacer y comentar. Arrástrame, desgréñame, dice la estrellita de Antonio, pégame, pero no me dejes, dice. Arrástrame por toda la colonia, dice, andan muy solicitadas, dice. Ah, pues yo no sé qué pedo cargan ustedes, pero pues bueno, unas quieren arrastradas, a otras les dicen, no hombre, no hombre, na, 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 na. Plebes. Ay, ya no hay que ser tan mitoteras, plebes, nos va a llevar el cucuy, el chisme no es bueno, plebes. Tendré que hacerme las rodillas sangrantes. Es en serio, es en serio. Estoy pensando muy seriamente. A mí también, dice. Hablaron de mí, dice. A ver, espérame. Hablaron de mí, dice. Un comentario puso una dedicatoria, pero bueno, ¿qué quién o qué? O sea, quiero pensar que ustedes están tomando muy en serio, como así, como muy a pecho. Ya se están peleando los cucos, dice. No te preocupes, Mónica, eso es un tremendo show para que usted corra va y los vea. Ah, dice, ha dado ese bebé, dice que tiene una energía, querida amiga, dice Mari Carmen. Es que nos encanta, dice, que nos arrastren, dice la Maybe. Yo tengo una jijiji, pero como quiera, ya compartí, dice. Ubi, pues luego, luego se la regalas a otra, Ubi. Pero como quiera puedes tener dos, amiga, no pacha nada. Hay gente que no tiene, amiga. Ubi. Y luego según dicen, Maldosita, Maldosita, quiero una Alexa. Pero para leer, para que escuchar el Santo Rosario. ¿Tú les crees, Ubi, que sepa eso? ¿Tú les crees? Obvio que no, obvio que no la quieren para eso. Oigan, había una vecina de la Peppa Pig de Querétaro que todos los días la saludaba, una tal Mariana, dice, ya ni sus luces, ¿será que ya se dio cuenta cómo es la Leti Pelona, dice. Ay, no, espérenme, se me fue. Ya perdió muchas seguidoras que le alababan. Meli Huerta, te voy a decir una cosa. Lo que sucede es que la señora ahora con la ida que se fue a llevar a su changoleón allá, a mojar la brocha a las playas, se dieron cuenta que realmente las estrellitas que le enviaban a la niña no eran para ella. Pues obvio, se llevó de vacaciones al vato, pero con dinero de las seguidoras. Ah, pues entonces por eso la Leti andaba bien preocupada, porque está pide, pide. Ni modo, amiga. Uy, la verdad, dice la Alexa, me ayuda hasta para las tareas del niño. Sí, amiguita, de bolón ping-pong. Esa te saca todo de volada, no batallas nada. Hola, dice, ¿qué trae la vecina? Dice, ahora anda despotricando contra
La Gastelum. Marieta, nomás un punto te voy a decir. La señora no se apellida Gastelum. Se apellida Elizabeth Gallegos. Así. Pues quién sabe, amiga. Esa señora de repente se le tuercen los faros y empieza a despotricar a medio. Pero ya les dije la otra vez. Ya va muy avanzado el caso. Ya cualquier día de esto ya las páginas no aparecen y eso. Bendito sea el Señor, yo sé lo que les digo. Ya falta poquito, no se preocupen por eso. Usted tranquila y yo preocupada. Maldita, mi Face dice casi toda la semana me bloquean mis comentarios, dice. ¿Y la qué? Y la gente como Cuca trata. Mira, para empezar, cuando tú menciones a Doña Cuca, ponle Doña Cuca. Porque a veces el Face anda medio así también torcido de faros y por palabras que ni siquiera tienen chiste, te bloquea. Entonces, ese es el detalle, amiga. Gracias Teresa Navarro por esas flores. El otro día tenía, dice a las chicas en un live, risa y risa porque le decía a la Alexa que se tirara pedos, dice. Hombre, plebes. Soledad dice, ya vine a Crónicas, dice, es que me voy de una a otra, amiga, para alcanzar a saludarlas a todas porque luego ahí me andan reclamando. Son tan lloronas estas hijas del maíz. Que luego me dicen, Maldosita, no me andas saludando. Consuelo Sánchez, bendiciones. Dice, muchas gracias por estar aquí, amiguita. Desde León, Guanajuato, dice, compartido. Muchas gracias por la compartida, plebes. De veras, muchas gracias. Dice, en verdad, si paga esa camioneta, entonces hay gato encerrado. Danay, no lo creo. Yo menos no me atrevería a decir esas cosas, pero lo único que te puedo decir es que las páginas ganan bien. No creo que gane tanto dineral. ¿Verdad? No creo, pero bueno. Hola, hermosa bendición, dice la Rocío García, gracias por estar aquí. Nomás esta, dice, está abierta. Tengo otra, dice, página con la foto de la, ya lo leí, dice. ¿Cómo estás, Estela Ramírez? Gracias por estar aquí. Antonio Nava, ya te vi con la pata cruzada, guaguay, dice, como los topos, dice, compartió. Gracias, Marisol, por la compartida. Muchas gracias. Puro show, dice, para levantar morbo, pues sí. Le echaron la bronca a la Yasmín, dice que le corrió. Bueno, aquí estaban diciendo que la mamá. A ver, plebes, aclárenme bien el chisme. O es la mamá o es la Yasmín quien la corrió, plebes. Pues es que la neta, bien dice el dicho, ¿verdad? Está bien que estés ahí un rato y todo, pero pues la señora no se miraba que ni siquiera se acomidiera a limpiar, barrer o algo y todos los niños, nombre, un plebero por todos lados y hasta un montón de perros andaban por toda la casa. Uta, bueno, el chisme dice, pero ya me voy. Vete, Marisela, a dormir, ve, descansa. Ya mañana ves la repe. ¿Cómo estás, María Guadalupe Ayala? Saludín, guistinguis, amiga, muchas gracias por esa flor. Santillán, Silvia Santillán, gracias. Muchas gracias, qué bonita florecita. Entonces, eso es lo que yo pienso, ¿no? La señora, pues ya tenía rato ahí. Era un desastre esa casa. Y pues yo me imagino, ¿no? Que dijo, vámonos ya. Ya es hora de que te vayas. Hola, Isona Zambrano, gracias por estar aquí. Yayita, ese compartido. Me va, ¿qué dices? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde se me fue? Espérenme, déjenme compartir. Me va a llevar el cucuy, me dijo el pastor, pero como no soy borre, dice, me vale. Que me lleve el cucuy, ¿qué tiene y qué tiene? Dice Lupita Navarro, cuando sí que hasta allá se llevó sus cosas, dice Reina Rosas. Llegando, dice, hola, buenas noches, y la Silvia Santillana. Muchísimas gracias. Ya me tiene meses, dice ahí la Cuca, dizque qué. Dizque cuidando a la mamá. Ay, Mari Carmen. No, no cuida a los niños. Ya ves cómo andaba el otro niño, pobrecito, con el ojo todo más para allá que para acá. Oye, dice, la virulenta cada vez tiene la cara más marcada y si parece que dura una semana sin bañarse, dice, de nada sirve los productos. No, amiguita Ubi. De cierta manera, algunos productos sí sirven, amiga, pero en realidad ella no promueve algo como que te den ganas de comprar. Todo lo contrario, te dan ganas de dejar los productos que ya compraste. Dice la Meli Huerta, yo quiero una terapeuta, dice. Que me lleve a la playa, dice, pero que no tenga cuerpo de boiler, dice. Meli Huerta, andas desatada, mija, andas desatadita. Ella dijo, dice que su sacrosanta la corrió ese con una voz angelical. Ay, dice Doña Cuca con la cuchina. Bertalicia, su mamá no tiene una voz angelical. Su mamá tiene una voz bastante fuerte.
Y luego más cuando te dice, levántense de ahí, dice, váyanse a lavar las verijas, tiene un vocerrón de aguas. Leticia, gracias por ese corazón, amiga, muchas gracias. No, plebes, es que ese es otro. Oiga, ¿qué le parece si nos vamos a echar una media hora, 30 minutos de mitote al YouTube? Ubi dice, sí, dice, valió chetos, dice, para las que compraron, dice, van a decir, ¿y mi inversión? Ubi, a mí había ciertos productos que me gustaban y la verdad, los labiales ya no los uso. Porque yo, al momento de ponérmelo, pensaba que, no, me imaginaba a Cuca y me estresaba. Tráeme a la bebé, dice que vas a tener, le dijo la Cuca al calamardo, dice, le daré amor, no cuidado. Ay, amiguita Mari Carmen, eso es mentira. Esa bebé que dice en el embarazo, lo están haciendo desde el año pasado. Maldita, ahora miró un live donde estaban entrevistando a una chica que dice que es hija de Colosio, no reconocida, y sus hermanos no la quieren se reconocer. Mañana eso será chisme en el Face, entrevista de primera mano. Ay, amiguita, pues ya está el pobrecito en, pues muerto, desvivido. Vázquez de la Cruz, ni modo, amiguito, así tengo la voz de macho, y no te enseño acá para que vieras qué grandote lo tengo. Taca completes, dice la Vázquez de la Cruz, que tengo una voz de macho, dice. La Letita Loquita se parece a Jimmy Neutron, dice María Montenegro. Es cierto lo que tú dices. De verdad, dice, según la mensualidad, dice, de la troca, oh, es de 11 mil por mes, angachu, maldosita, la Cuca se quiere llevar a las seguidoras de viaje, dice, con ella, y que ella va a pagar por todo. La neta, plebe, si yo fuera las seguidoras de Doña Cuca, yo no me arriesgara, la neta, esa es la neta, yo no me arriesgara. Esos productos son buenos, pero para ella no se arregla, dice, de perdido para que se den ganas de comprar, no, ni así. La verdad, y eso de la bebé, es desde el año pasado, Mari Carmen Bracamontes, eso existía desde el año pasado, eso no es verdad, ese mitote lo traía desde el año pasado. Yo creo que la muchacha ya se va a casar y ellas siguen con lo mismo. Déjenme seguir leyendo aquí en el chisme, a sus mocos aventuras, dice, eso no está comprobado, dice. No, Maribel Godoy, ese mitote, ese chisme, ese invento es desde el año pasado. Eso no es cierto. Va a terminar, dice, pagando los mocosoles. Antonio Nava, pues ahí, le guste o no, al calamardo, la del billete es Doña Cuca. El entenado, el arrimado, el peor es nada, es el señor. El señor ni fu ni fa. Ahí la del billete es la señora. Y alégale, el señor perdió su trabajo, lo dejó, renunció, no sé, por venirle a seguirle el rollo a Doña Cuca para hacer videos. Dice, con la Cuca no iría ni a la esquina. No, amiga, ni yo tampoco. Capaz que ella nos deja embarcados. No. Imagínese que después allá la pobre seguidora sin dinero y sin nada, ¿con qué se va a regresar? Imagínese usted. Estoy pensando muy seriamente. No, plebe, yo la neta no me arriesgaría. En Enriqueta Solís, sí sabe, dice, se las va a llevar, dice, para después para cantárselas, dice, como la raza de calamardo, Ancina es. Ingesú, dice, no porque yo quiera que me pague el Face, dice, más bien yo les hago a las chicas en mi página un juego para ganar $25, dice, y otra pide dinero, dice, y no sabe de otra, y que le agarraron el modo Ubi. Pues es que la verdad ahorita, la verdad, el TikTok se está llenando de ese tipo de videos. ¿Cuál de los niños se lastimó los ojos? El más chiquitío. Porque ahora la Cuca, dice, le decía, no, creo que fue el Pablito. La Cuca le decía que se echara agua en los ojos y el niño lloraba diciendo que le dolían mucho sus ojos. Él es Malim, el Pablito. Porque el día que estaba haciendo el video estaba con Pablito, con Pablito acostado. Con Mateo. Sí fue Pablito, hay un video, dice, Leti Vázquez, gracias por esa flor. Capaz que nos brincan los piojitos, dice. Los piojos chatos, dice. Es cierto, María Montenegro, que Letita Loquita se parece a Jimmy Neutron. Sí, sí, es cierto. No, hombre, dice la estrellita Antonio Nava, no vaya haciendo, dice.
Vieran qué bien la conocen ustedes, le dice Rosy Rosas, pero la cuca nada de mensa, dice, primero tiene que cinco de ellas mete 9 personas, dice, y en 2 meses, es cierto, ese truco es viejo, es cierto lo que dices, mija, así lo hacía. No, hombre, plebes, me da gusto ver que ustedes conocen todos los trucos de Doña Cuca. No tan fácil las engañan, ya va, no está fácil con ustedes. Reina Ramírez, hola, dice, buenas noches, Maldusita. Gracias, gracias. Hola, dice, buenas noches, Reina Ramírez, ya nos vamos, amiguita. Ya tenemos 50 minutos de transmisión. Pobrecito, dice, no entiendo cómo no le quita a los niños al DIF. Aquí en Estados Unidos ya se los hubieran quitado y hasta la cárcel la meten. Ubi, pero desafortunadamente estamos en México, en el país de las maravillas, donde todo puede suceder. De hombre, dice Rosy Rosa, sí, pero ya te brincan sus seguidoras, dice, porque primero dijo que solo mujeres y ahora el calamardo ya se apuntó y le dijeron que si iba, entonces se apuntaban. No, hombre, viste, dice, plebes. Bueno, yo no sé cómo está el rollo ese de las invitaciones, pero ¿y se imaginan, Marieta Cenedra, qué irán a hacer en ese despapoingue? Marieta, ese sábado, dice la mamá del Lucha, de la Brenda, se subió al caballo donde le dieron la terapia a Pato. Pobre caballito, dice la Melín. Adriana, gracias por acompañarnos, mija. Que descanses. No, pues pobrecito caballito, plebes, de veras. ¿Tú crees, dice, que no va a llevar a su macho? Obvio que sí, exactamente, Tianguisito, no lo deja. Olivia Negrete dice, y así lo va a hacer, dice, otra vez por eso se le va y se le llevan de vacaciones. Pues sí, amiga, la neta, y las vacaciones terminan pagándolas ustedes. Marieta dice, y a los cabos las están ilusionando, dice, íngato, y a los cabos, Marieta, nada fácil. Ir a Los Cabos es un lugar turístico bastante caro. Es en serio lo que les estoy diciendo, es bastante caro. Bueno, plebes, ya me voy a brincar de una vez de aquí, me voy directo al YouTube. Quien me quiera acompañar me puede buscar como Chismeando Ando. Y tiene lo que es la carita igual una carita, no, ya creo que ya se la quité, pero quien quiera ir me puede seguir. Arre con la cabarre, cuídense mucho, pórtense bien, gracias por echar el chisme conmigo. Mañana hacemos contexto de todo. Dice, es muy caro, dice Los Cabos, está pues recaro. Así que las veo allá, quien me quiera seguir. También la loca de la Letita dice, no, hombre, ahora sí anda, dice, no, hombre, la Letita, mija, es un cuento de nunca acabar. La verdad. Cuídense mucho, me voy a YouTube, allá las veo conectadas, gracias por estar aquí, así es que, bye.